¿cómo están? Bienvenidos a un video más aquí a Foco Locura. Como ustedes saben, la Navidad ya llegó a la Ciudad de México. Y eso da inicio a Christmas in the Park 2023 aquí en Six Flags México. Pasa toda la información ahora. ¡Play to go! ¿Pero cuánto cuesta ir a Christmas in the Park? Aquí en Madrid te muestro los precios de admisión general, VIP y pases anuales. ¡Aprovecha! Desde que tú llegas al parque, puedes ver cada rincón decorado de Navidad. Luces, adornos, decoraciones, lugares para tomarte fotos, verás. Además, que acá la noche será mucho mejor. Pero en el pueblo francés vas a encontrar una banda donde la música no va a parar. Eso sí, empiezan a partir de las 4 y media de la tarde, aproximadamente acabarían a las 6:15. Posteriormente daríamos el inicio a las millones de luces. Obvio, la comida no va a faltar. Vas a encontrar una gran variedad de comida, hasta un funnel cake de pay de manzana y entre otras delicias y smurfs. Vamos con Erika para que te lo platique. Queremos hacerla alusiva cada temporada, pues bueno, vamos a encontrar alrededor las típicas manzanas, las donas, vamos a encontrar el funnel cake, que está como un pay de manzana para que ustedes también disfruten algo diferente. ¿Ya te la acabaste? No me la acabé. Ok, vamos a tener paquetes de chocolate calentito, que obviamente pues en esta temporada es súper fría, entonces queremos calentarlos con chocolate. Vamos a tener ponche, vamos a tener las cenas que tenemos en el pabellón VIP, que son cenas muy ricas y diferentes en cada temporada. Y vamos a tener las tortillas, que también vamos a poder degustar en esta temporada, además de otras malteadas. Pero ya es hora que inicie la magia de la Navidad. Es hora que se prendan las millones de luces que iluminarán todo Six Flags. Y ahora con un nuevo espectáculo. Vamos con eso. La Navidad iluminará cada rincón del parque. Prepárese para tomar increíbles imágenes y compartirlas en sus redes. Para ustedes, Christmas in the Park. Hey, no te voy a poner todo el show completo, para que también lo puedas disfrutar en tu próxima visita en Christmas in the Park. Sigue disfrutando. Pero pronto subiré el show completo, pero lo tengo que volver a grabar. De encender el corazón, hay que soñar, es Navidad. Una estrella guía nuestra voz, todo es magia a tu alrededor. La noche brilla en todo su esplendor, hay que
como vieron, este show dará inicio a Christmas in the Park, al encendido de millones de luces. Este espectáculo me encantó, sinceramente, la canción puta estuvo bastante buena. Algo que no te hace que perder en cada una de tus visitas. Este show estará presente. Pero después de este show, dará paso a Christmas Light Parade, este icónico desfile del parque que rodea todas las calles de Six Flags México, para que lo puedas disfrutar y mucho más. De eso, puedes ir a recorrer cada rincón del parque, descubrir fotos, lugares donde te vas a poder sacar las mejores fotos para redes sociales. Pero también te puedes subir a la rampa de nieve, hacer un rico s'more en esas ricas fogas calientitas y un abrigo porque hace frío. Pero también puedes ir a la casa de Santa Claus. Recuerden, la casa de Santa Claus no tiene costo, pero la rampa nieve y los s'mores tienen un costo adicional. Pero también vas a poder encontrar Christmas Sound Camp o la beca de espuma en la zona infantil de Bugs Bunny Mountain. Pero algo que se me está olvidando es que hay un show en el Castillo de los Sueños. Lamentablemente no lo pude grabar, no alcancé el tiempo para verlo, pero próximamente lo van a ver en el canal. Pero ah, ya saben, chequen la cantera en los fallos del parque y también en la app de Six Flags. Pero recuerda, en todo el parque vas a poder encontrar a los Looney Tunes, personajes navideños, duendes y mucho más. Pero la fiesta no acaba ahí, ya que también vas a poder encontrar a la Liga de la Justicia. Oigan, hablando en escenario de Hall de francés, luego pueden entrar música que no es de Navidad, pero ganas de bailar, como el payaso rodeo. Si te quieres llevar un recuerdo para tu casa de Christmas in the Park, podrás encontrar souvenirs de temporada en las tiendas de souvenir para toda la familia, incluso unas botas de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Pero ya sabes todo de Christmas in the Park y recuerda que termina el próximo 21 de enero de 2024. Te queda mucho tiempo para ir a disfrutar de esa temporada navideña. El horario que maneja el parque es de 10 a.m. a 10 p.m. Pero recuerda que en el oasis tropical también llegará Christmas in the Park. Ya se aproxima. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Mierdoñez de Foco de Locura. Gracias por acompañarme. Y recuerda de suscribirte, dar like a este video, comentar qué te pareció. ¿Irás a Christmas in the Park? Y recuerda que te trae más lugares y experiencias. Nos vemos a la próxima. Y recuerda, caminar hacia el futuro.